I don't want to hear I don't want to hear it later The whole I don't like I don't, I don't like that He normally sits on a pillow So he can be taller than me Good Are we good? Yeah we good No 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 You're no. No, breaking your head. You're fucking it up dude Are we good? Okay, we're good. Y regresamos, claro que sí. You, know, you can podcast. do the, yeah, do the introduction. No, no, échale, échale. No me estoy calentando. <clears throat> yeah. Eight <It, laughs> hey, to the Life podcast, baby. Most satirical, more Organic Yay. podcast out here one more time. Eight, eight, eight. Ya después de casi. No, el año, ¿no? Ay, ¿Qué mean, el, año? el año. De ser el parque con ustedes. Oh. La primera oh. vez. ¿Has, is it our one year anniversary? Oh, ¿es ¿Me trajiste flores, ah. Sí, ahí las tengo en el carro. Oh, perfecto. Sí. Es Pero, que aquí no sabía si se si iban a marchitar o algo. Ahí las tengo. <laughs> pues, si sí, reconocen nuestros guests aquí, Mr. Jorge, Ms. Mrs. Adri pero anoche, back in the house, baby, hey, let's hey, go. Hey, 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 hey. Ya se nos olvidó cómo grabar. Sí. Porque no nos, lo hemos hecho. Nos tomamos unas vacaciones ahí. ¿Cómo, ¿Dónde han estado? ¿Dónde han estado? Ni sé. Para decirte que íbamos a grabar un vlog hoy y se nos olvidó la cámara en la casa. Ah, en ese nivel estamos. It's like, we don't even know who we are anymore. Después, Pero fíjate, anoche la conecté. Pila tiene, de madre Bien no cargado, más, extra no, cargado. No todavía se está cargando. Sí, todavía. Nomás no me la traje. Es que... ¿Cómo te, te puedo decir? Tuvimos unas vacaciones sin pedir permiso, sin pedir vacaciones, ni desempleo, ni nada. Nomás así sucedió. La boda los cambió. Ah. La boda los cambió. No los cambió, pero, pero. Oso, no cambió tu vida. Algo tuvo que haber pasado. Pasó no, no algo porque. Tu vida cuando te casaste conmigo. Espérense, espérense. Denme tiempo. A ver, otra vez la, la pregunta. Espérate, ahorita me, me amenazas. ¿Cambió tu vida después de la boda? <laughs> sí, cómo no. Para sí. bien, soy felizmente casado, un hombre feliz, feliz, feliz. no sí, el... me salgo del cuarto <laughs> para que digan para... la verdad. No, porque oh, todos saben que tenían la boda del año. Oh. Si, si la miraron por el YouTube, no es igual cuando si la vivieron. No, a pues a no, ver, es igual, no es igual. Oh. O sea, a ver, platícanos, porque nosotros queremos ver la, la experiencia del, de los invitados, pues, o sea, qué rollo todavía estoy recuperándome <laughs> tres días cuatro días consecutivos sí sí porque el último día a mi a mi casa Yo con todo la despedida oh my god <laughs> the day before was gonna leave oh, let's take shots <laughs> no no pienso que no no era suficiente los tres días sí que no ajustó no. no pero no creo que mirando cómo se desarrolló todo de la preboda la boda también. El, uf, era una chulada. Porque creo yeah. que la gente también que estaba ahí, um, la ciudad, el party planning y todo. Uh, no, 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 estaba. Pues well, la intención era de que dijimos: que okay, vamos a, a traer a nuestros invitados, los vamos a sacar de su zona de confort, no van a estar a gusto en su casa y todo. Lo, y los vamos a hacer viajar a otro país. O los que vivían en México, por los pues, que todos tienen que viajar, yeah. manejar cuatro o 5 horas. Entonces. Tratamos de que, ya que estuvieran ahí, pues tenerlos ocupados, ¿no? O sea, que mm -hmm. se divirtieran y que se la pasaran bien los días que estaban ahí. Pero ya, para gente que todavía es catching up, ya estaban casados cansado, antes. Mm -hmm. Sí, mm -hmm. so, con personas diferentes, sí. Yes. <laughs> Tres hijos tengo yo por ahí. Da Ginoza, da A Ah, amor, ese güey se mira como tú, güey. <laughs> <laughs> Veo a unos niños y dije, ¿eso será de Jorge? <laughs> So, ya que se casaron por iglesia, ¿hay algo diferente like, de la relación o algo que puede, ustedes pueden like, decir o aconsejar? Voy a dejar que mi mujer hable primero. Yeah. Pues sabes que ¿Sabes Fui fuimos a una fiesta y alguien me preguntó: oh, Mi novio se quiere casar, pero me dijo: ¿Tú te sientes diferente desde que te has casado? Y ese día dije, no, la neta no. Like, estamos igual. Dijo, ya ves, por eso no me quiero casar. ¿Por qué me voy a casar? si sí si es lo mismo. Pero luego después dije, pues es que sí es una diferencia. Like, you have that person, we're doing Spanish. Yeah. Tienes esa persona que, como que te sientes esa seguridad. Dices, como, like, secure. Like, you know que siempre van a estar ahí. Y cuando tienes un novio, es como, oh, pues pueden terminar cualquier día y no van a luchar lo yeah. que deben de luchar, ¿me entiendes? So, sí hay una diferencia, sí hay una diferencia enorme. Do you think there's a different, your love gets stronger through the marriage? Yeah, y a veces, you know, no, no todos los días van a andar ay, en las nubes, pero Just like through. los días que no están tan bonitos te hacen apreciar, you know, los días más bonitos. ¿Sí me explico? Sí, ¿cómo no, Jorge? please tell us what do you feel after no, being marido? lo que dijo tú bien es estuvo bonito no pero para los hombres right porque creo que para los hombres es difícil sí 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 uh, mira para empezar antes de que cuando empezamos con lo de la boda y todo y había muchos mensajes no se casen cuando se casan todo cambia pero me, nos decían como que para mal no que yo me casé y después de que me casé valió madre mm -hmm. y desgraciadamente hay personas que actúan diferente después de casarse. Porque como que sienten, como dices tú, sienten que ya tienen amarrada a su pareja, tanto el hombre o la mujer, entonces sacan el verdadero, la verdadera persona que es. O sea, hay unos que son cabrones o, uh -huh. o, o viceversa, las mujeres también. Y cuando se casan es cuando, en vez de ir todo bonito, va para abajo. Yeah. Porque ya dicen, no, ya me casé y me vale madre y ahora sí, vete a la fregada. Y es feo esto pues, pero para nosotros... En cuestión de sentir así como que una diferencia muy grande, no fue tan grande porque ya estábamos casados al, al civil, pues, o sea, nosotros ya, ya nos mirábamos casados. Uh -huh. Entonces, obviamente fue una diferencia muy grande cuando nos casamos al, al civil, fue cuando, ah, o sea, fue el, el cambio, pues. Y a la, a la, por la iglesia, pues obviamente sí es como, dije, ok, ya estás seguro de lo que sientes, estás seguro del amor y todo, entonces dices, ok, me voy a casar ahora ante los ojos de Dios y. Es todo, no, no es como para quedar bien. Bueno, yo no lo hago como para quedar bien con la sociedad, ni que ah, diga, no, si sí se casó bien por la iglesia. No, no, es para quedar bien como con Dios, con mi pareja y hasta ahí. Cuando miraste a, a Adriana caminar por el pasillo en la iglesia, ¿qué sentiste, güey? Mira, la neta, la neta, la neta. Ni me vio. No la vi, güey. Yo le dije a mi padrino que estaba ahí, le, le dije, oiga, Shout out to mi tío Baldo. Cuando venga Adriana, avíseme para voltear. Oh, sí, 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 sí. sí. Ahí estaba, y yo, pues, como que, me, y escuchaba como que le decían, ay ah, y, y okay, yo, yo creo que ya está en la puerta, ahí viene, viene. Y pues, ya se me hizo mucho, mucho, y dije, fuck, no me dice nada. Y ya, como que le pregunté, ya viene, y pues, me decía, como que, espérate, espérate, que, me espero. Ya, pero se me hizo un chingo de rato, ya, volteé ya estaba aquí, dije, ay, no pasa nada. Y yo quiero. le dije después, I'm like, ¿por qué estabas volteado? Yo estaba, yo estaba esperando que, que el tío me dijera ya ya volteate para que la veas no pues ya estaba aquí ya, dije, ya se estaba esperando chingaste. la cuando el, el hombre está llorando caminando cuando mira a su mujer caminar por el pasillo y no ni chillaste no pues cómo chingas, ya ya, ya ya estaba ahí ya, okay ni, ya son sabía. mirando están en el altar eh, pero oh, déjame pero haz de cuenta que de todos modos siento que no es la misma como cuando la ves ahí por primera vez y nosotros nos miramos antes mm -hmm. We did a first look. entonces ya también fue como que obviamente es bien emocionante ya pero habíamos chillado ya habíamos chillado like, ya habíamos sacado yeah. nuestras emociones y la neta yo siento que pues por ejemplo como por la gente las cámaras y todo ese rollo ya no me pongo nervioso pero ese día yo estaba no sé si tú me viste antes de entrar a la iglesia estaba ay, estoy con la boca seca, hijo de la chingada. Me, me estaban dando agua, ¿eh, güey yo, quería, yo no quiero agua, un chingado chodo o algo que me quite los nervios, pero. <laughs> Híjole. Oh, <my> otro güey. <laughs> so, Te ponen. ¿Por qué? So, para la gente, ¿por qué nerviosos? Ya andan en las redes por ya unos, unos años, andan al zap. Al ¿Por qué todavía nervioso. No, no, no era tanto por grabar ni por nada. O sea, mm. era nervioso porque te ibas a cagar. ¿no? Mm. Era por la boda, por pues, la iglesia, por el momento, ¿ya? por lo que está pasando ahí, pues. Y no ayuda que había un montón de gente afuera. De... <laughs> Nos bajaron de, pues, del... Pues me el carro. ¡Eh, hey, hey, eh! arriba los novios. la chingada. No, y era como un guau wow porque también, aparte de, de los invitados, pues, la gente ya sabía que aquí iba a ser la boda de Pero Noche. Ya, yeah, yo creo que como que ¿Y se dieron que cuenta. Eso que nunca anunciamos la fecha, ¿no? Nunca dimos yeah, la fecha, nomás que se dieron cuenta un día antes. Uh -huh. Un día antes en la, la preboda, pues obviamente miraron el movimiento, miraron que andamos en tequila y dije, "Pues mañana va a ser." No, y luego también sacaron como la lista de invitados, hicieron otras páginas de TikTok diciendo la de la oh, boda. Sí, 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 sí. Oh hicieron muchas páginas. Al día siguiente yo dije, "¿Qué es esto?" <laughs> you feel like you have the wedding of the year? Oh my god, you can't say. I can't You speak the yo, truth. Fue perfecto para mí. like Todo lo que yo soñaba... Era mil veces mejor. So, para mí fue la boda perfecta. ¿Tú crees? El año no sé. Pero <laughs> para mí sí. Pa la boda perfecta para mí. Pero también a la, a la misma vez se siente bien... Bien chido, bien padre que... Todo su esfuerzo, trabajo... Se pudo mirar... Para los invitados y también para ustedes poder tener es, ese tipo de, de boda después de tantos años de trabajar, de viajar a, a México, ahora estando aquí, sus marcas, su canal de YouTube, para tener este momento que... inolvidable. Yeah, yeah, yeah. Sí, pues es que es un orgullo, o sea, se siente muy chingón, pues porque, por ejemplo, nosotros, nosotros fuimos, entramos al, al salón mm. antes que todos, cuando yeah. todos estaban acá en el la hora del cóctel que todos estaban echando ahí un traguito. Nosotros entramos antes y lo miramos vacío completamente, no había, pues más que los que andaban trabajando ahí, pues. Uh -huh. Pero yo cuando me lo enseñaron, o sea, obviamente ya me lo imaginaba un poquito porque pues lo diseñamos y estuvimos trabajando un año en todo eso, y que vamos a poner estas florecitas acá y que esto acá y que haya las velas y las cosas. Pero obviamente pues nomás vas cosa por cosa y medio te lo imaginas, pero cuando lo vi yo todo junto y cuando vi todo y dije, o sea, como nosotros hicimos esto es como ni yeah. yo me la creía pues está se siente bien 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 bonito pues su luna de miel dónde fueron uh, y cómo se cómo te sentiste jorge primero viajando al otro lado del mundo güey? nos fuimos al otro lado del charco la neta Está para empezar yo decía, no, yo no, aguanto, yo no aguanto tantas horas en un avión. Si yo con tres ya, ando, ay, ay, quiero ir a hacer pipí. <laughs> se cansa uno pero como antes de subirte, como que ya mentalmente, sabes, vas a viajar 11, 12, 15 horas, ya en tu mente ya está de que pues, yeah. vas a aguantar. Pero en realidad se pasa rápido y luego mm -hmm. pues los, los asientos no se sienten como las pinches volaris pinche celulares, están plásticos ahí, y la chinga ahí, como está los camiones, comer, como la ruta. Dos veces nos dieron de comer pinche, comida bien buena. El, te ponen tu quesito y te dan vino tinto, nada. Oh, yeah. Estoy chingada. Oh, no, yo ya me sentía allá He's en el... Period, me servían ahí. Échele, venga, nosotros tu reino, me vale madre, vámonos. Entonces, está chingón, ya desde ahí todo iba bien. Y luego, algo que se me hizo muy bonito es de que yo estudié arquitectura, el que no sepa, aquí tienen un licenciado en arquitectura chingón, no hago nada de eso ahorita pero yo estudié, ahí tengo mi título ahí tengo el papelito tengo el papelito, sí, 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 sí. este, y muchos edificios que, que estudiábamos en la escuela pues están de aquel lado, que, que la Torre Bell, que este, que el otro, entonces pues el poder ir y mirar los edificios en persona o sea, ver el tamaño real, estar ahí, la chinga, que los estudiaste un tiempo y sabes, el arquitecto que los hizo y todo ese rollo, entonces eso para mí estaba muy, muy, muy chingón pues ya no hablemos de la comida es otro rollo uh -huh. what was your favorite, uh, favorite food oh literal literal comíamos pizza y pasta todos los días ya yeah. pero el lugar como que, que donde nos gustó más que en Italia o sea, cuando regresé hasta vergüenza me da tuve que ir a, a hacerme mi physical y you no know, cada año te haces un physical pues debes de coger physical <laughs> y me checaron mi sangre y todo y regresaron los resultados y Oh, que you're pre-diabetic. Y que puedes tener un. Imparto. Oh, andamos para la chingada. <laughs> puedes tener un infarto cualquier día. Tienes que cuidarte. Y yo dije: No, 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 no. Yo acabo de regresar de luna de miel. Hay diferencia. <laughs> no se like, estaba comiendo pizza, pasta y pisteando todos los días, todo el día. Una vida bonita. Algo bien. Yo yeah. no me detení de nada. Si yo quería pizza, me comía mi pizza que quería pasta. De todo, postres, forget it, we went all in, ok yeah. Y so, le hablé a mi doctora, dije, no ni <laughs> madre, no falta. Voy a hacer la <laughs> prueba otra vez Voy a comer lo que normalmente como aquí, en Estados Unidos Y voy a hacer la prueba otra vez Dijo, no, la prueba nomás es cada seis meses, no lo puede hacer antes Dije, no, lo vamos a hacer otra vez <laughs> Y sí, al mes, fui otra vez I came back with flying colors, mis resultados al 100. Dije les, dije que nomás era la luna de miel. Are you always, you feel like you're always right? I am always right. What do you mean? Eso no entendí. Preguntó si sí, pienso que siempre tengo la razón. ¿Te atreves? Mm -hmm. Oh, sí. Por eso estamos felizmente casados. Sí. Yeah. Jorge, Jorge, ¿estás bien? Sí, todo bien. Cierra los ojos, parpadea dos veces y no está bien. ¿Te hubieras imaginado. la señal de ayuda? ¿Cuál es? Yo miré en un ticto. Nada más, cierra los ojos dos veces si necesitas ayuda. ¿Te hubieras imaginado que estando en el rancho hubieras viajado hasta el otro lado del mundo disfrutando la vida así? No, pues de chiquillo imaginas muchas cosas. A lo mejor, pues de chiquillo sí, la señora. Pero ya cuando vas creciendo y ves la realidad, es lo último en lo que piensas. Y que chinga, yo cuando voy para allá, ni madre. Además, ni me imaginaba que iba a venir a vivir aquí. Sí, como el, en el primer podcast. <muchas> recuerdo que hablaste que ni tenías para comer. Ya, ya, ya. Cuando estabas en, en, la en la escuela y todo. en la universidad. Y fue cuando más le perrí, hijo de su mm. chingada madre. En la universidad fue cuando supe que era hambre, hijo de su pinche <muchas> madre. Y ahora, de puro pinche coraje, fui a comer a París. <laughs> puro rencor. O sea, ahorita estás más orgulloso de ti mismo. 100%, sí. Sí, sí, sí. Sí, siento que... Mm, haz de cuenta que, ¿cómo te digo? No sé, pero... Como que, como estaba diciendo el otro día, que siento de que, pues como que no estoy haciendo nada, como que, no sé, pero también todos los días pues, paso, pasamos en chinga, pues y ya cuando ves esas cosas como cuando ves como cuando vimos lo de la boda cuando fuimos a de luna de miel a Europa cuando ves esos detallitos es cuando dices ok, entonces sí estoy trabajando estoy haciendo algo y creo que estoy haciendo las cosas bien uh -huh. y es cuando dices okay sí, sí, vale la pena la, la chinga pues y como te dije ahorita por ejemplo yo estudié arquitectura no estoy trabajando de arquitecto pero siento que tomo la escuela te ayuda en algo pues porque al amor si no hubiera salido a estudiar yo todavía tuviera la mentalidad de trabajar en el rancho, en el campo siempre, o sea, mis ocho horas ahí en el campo. Pero ya cuando sales pues como que la mentalidad te cambia un poquito y aunque no trabajes en lo que estuviste, tomos ya tu forma de pensar es diferente, y ya empiezas a hacer otras cosas o a buscar otros, otros trabajos o así. What was your like your I'm proud moment? ¿Ahorita donde andas? Like, cuál momento <coughs> de puede ser <coughs> Después de la boda, antes de la boda o en tu luna de miel, o un momento ahorita donde tú te miras en el espejo y te dices, like, Damn, estoy orgullosa de, de mí misma. Yeah, that's a good question. Ay, siempre sacas las preguntas que no, no sé <laughs> ni cómo Crecé, responder. La verdad, no, no siento que es un momento en específico, siento que es todo junto. se, se junta. Como poder como, y no quiero decir que nomás es todo por, por dinero uh -huh. pero pues obviamente el dinero <laughs> ayuda un montón poder como, <laughs> si quiero sacar a mis papás a un lugar y decir no, yo pago, poder pasear a sus papás like, eso es lo que me hace feliz, como poder hacerle cosas a la familia y no pensarlo dos veces, like, oh, I got you guys don't worry about it, como es como cuando yo me siento, ok, ya lo hice. ¿Te hubieras imaginado yo you would able to do that now? Pues siempre, pues uno quiere pensar que siempre vas a seguir adelante y con la escuela lo que sea, que vas a poder hacerlo, pero en la forma en que lo hicimos, no, nunca pensé en la forma, you ¿no? Know? Yeah. Y más cuando empezamos, nunca pensé que iba a ser lo que es. Nomás empe empezamos a publicar fotos y videos, nomás yeah. por diversión. Mm -hmm. Y luego la gente, oh, hagan un canal de YouTube. Y es cuando dije, oh, ok, pues lo hacemos. Y nunca pensé que íbamos a poder. Y you no, know, agarrar dinero. Y luego cuando dejé mi trabajo, me like, dijeron, oh shit, se oh, está poniendo cero la cosa. Yeah. <laughs> Esto no es un y juego ya. Y siento que cada año vamos mejorando y, y, y cada año se pone un poquito mejor y más interesante. Y, y no sabemos, siempre pasa, salen cosas que no nos esperamos. Yo tengo una lista. Antes, pues no, no la hago antes de costar, ¿no? pero yo hago una lista. Uh -huh. A la hora que me acuerdo hago una lista de lo que voy a hacer. Pero a los tres días reviso la lista y ni a veces ni hice nada de lo que apunté, pues porque no sabes qué vas a hacer, pues uh -huh. yo me levanto como... Y ahorita tenemos ¿no un manager que nos trae... Así, mira. Pum, 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 pum. Está chingón. Like tío. never before. Creo que la pregunta de ahí es, ¿cómo, ¿cómo le pones confianza a alguien más por tu futuro? ¿O cómo, cómo manejan eso, eso ustedes? ¿Cómo? manager? Um, Puede ser o no? manager o como más que nada cómo le pone confianza a otra gente que entren en su vida porque ahorita andan en una etapa donde son arriba, están arriba, han, han hecho muchas, muchas cosas este año que you know, se pueden se miran en el esfuerzo. O so para que alguien entre en su vida, cómo le ponen esa confianza o cómo agarran esa confianza? Like trust people? Yeah. Yo creo que para empezar Uh, casi casi tiene que venir bueno es que nosotros no es que pongamos como que este sí este no o sea no pero normalmente si alguien nos busca así nomás pues casi nunca o sea no generamos esa confianza porque nos han pasado cosas malas uh -huh. pues ¿verdad? o cómo dejas a alguien pero, en entrar en tu vida eso es a lo que voy normalmente cuando dejamos o sea cuando llega gente así principalmente es porque alguien conocido nos recomendó uh -huh. o sea sabes que alguien conocido que es de mi confianza me dice oh ya Viene esta persona, quiere trabajar contigo, quiere hacer esto. Entonces, así ya así hay como que pum, ya hay algo de confianza. Ajá. Ya después ahí viene la negación. No, pues que no por esto. No, 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 no. Pero luego ya después, de alguna forma u otra, te convence. Fue Ajá. como lo que pasó con, esta vez con, el, con el, nuestro manager. Ajá. Y ya, ¿sabes qué? Pues podemos hacer esto, ya hago esto. No tienen que tener compromiso conmigo, así. O sea, ya vas entrando y ya se genera la confianza. Pero. Para confiar así, así como a ciegas, está difícil. Pero no sé si te refieres no solamente al trabajo. No, sino... so también afuera del trabajo. Eh, porque okay. creo que ahorita hay, hay una etapa donde gente viene y va en su vida, ¿verdad? Mm -hmm. Pasa yeah, desde el principio sí, hasta el normal. final, lo que sea. Pero para que alguien entre a su vida personal de ustedes. Sabes que es, es difícil porque tenemos un círculo. Pequeño, pero fuerte siento. y... Uh -huh. Pero siento que más que nada somos buenos, yo más que él, en las vibras. Like, yo puedo sentir las vibras de alguien yeah. y luego, luego, él dice, Oh, esta persona está chida. Y yo. Mm. Porque sí, lo que sí es que yo cuenta que no yo, sure yo, yo, yo sure. con todo el que conozco, yo a todo le platico, a todo el mundo. Y algo que yo aprendí en la escuela, un, un arquitecto, cuando llegamos era de, de matemáticas. Llegamos y el primer día, según todo le tenían miedo, ¿verdad? que era bien cabrón. Y el primer día llegó y pasen listo y todo, llegó y ya todos tienen 100. Ya la chingada, ya, ya, ya mm. chingué, ya no voy a venir. Esta clase ya estuvo. Y ya dijo: No, pues ya de ustedes depende si, si lo mantienen o lo pierden, nada. Que faltan un día, pues ya baja puntos, que mm. hacen esto mal, baja, baja, baja. Y dije: Fuck. Pero me gustó su manera de cómo lo hizo y de evaluar. Entonces, así normalmente, yo en lo personal, yo todo el que conozco, para mí es mi mejor amigo, ¿me entiendes? Porque no sabes en realidad quién es, no sabes qué te puedo ofrecer, no sabes nada, pues. Entonces, yo no lo conozco, entonces, te conozco, chingón, no es mi mejor amigo. Pero luego, ¿sabes qué? Pues ya anda hablando mal de mí, o ya anda haciendo esto, ya anda. Entonces, ya mi mejor amigo, ya. Hasta que llega el día, a lo mejor que ya no la hablo. O a lo mejor sí, pero a ciertas distancia hacer, en cierta distancia mm -hmm. pero yo literal todo el que conozco es mi mejor amigo so, hasta que las cosas cambien <laughs> so ¿para para ti ¿qué, qué clasificas que para que se haga una amiga tuya un amigo like what is it for you what is a friend mm, pues la mera verdad son más que nada como empiezan con las vibras y de ahí es bien difícil para mí hacer como ese click con alguien. Uh -huh. Bien difícil. Jorge platica con todo el mundo y se la lleva bien con todo el mundo, pero yo soy más reservada, aunque la gente piensa que no. Entonces es como que si lo, no, no la llevamos bien, luego, luego, y se siente como las vibras sin preocupación, ¿me entiendes? Como si le tengo que echar mucho esfuerzo para uh -huh. hacerte una plática o o para que se siente natural es como okay somos chidas yeah I get along with everybody I have a lot of acquaintances but para que, pa que te considere una amiga es como tiene nomás tiene que ver ese click I don't know if you know so are you, you're easier to let go of somebody oh yeah oh yeah <laughs> I don't know if that sounds harsh no it doesn't it's real pero no es I'm not mean pero nomás si no, no la llevamos así no es como natural no es como que te corto you know what I mean yeah no más pasa no yeah, nomás es... que se ve simplemente yeah, yeah. Así, sí, sin se pensarlo, da pues? o no se da yeah. y puedo contar una mano con la gente que se da me entiendes like my circle is super small so, para como ustedes de pareja cómo hacen esa es, uh, alineación pues para tener amigos amigas es pues más, es, es el... más difícil porque bueno ya normalmente ahorita pues tratamos de juntarnos con pareja. Mm -hmm. yeah, porque tenemos amigos tengo amigos hombres pero ya no la, o sea obviamente va conmigo pero o sea ya no está como está cómodo pero no es como que sí. tomas cómoda ¿eh? y también como que tus pues, amigas mujeres pues también como que no o sea de que yo me junte ya yeah, pues tiene unos amigos que son súper chidos ya 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 siempre son las terceriante es como es también? como sí. ir a la barbería el otro día fui con él en, me senté adentro dije mejor te espero en el carro sí, sí y literal nomás estaba mi barbero y yo y, y tú Pero, yeah. y bueno mejor te espero en el carro Ándale, pues. porque ahí también es terapia güey sí, sí sí. So, so más, es más, más mejor juntarse con sí, la, parejas. La mayoría, sí. del tiempo, eh, ¿no? la mayoría del tiempo, sí. Pero a veces también es difícil porque, por ejemplo, nos juntamos con una pareja, pero ella es bien amiga de, de la muchacha, ¿verdad? Y a lo mejor yo con el esposo o el novio no, 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 no coincido, ¿me entiendes? Mm. O a veces al revés, uh -huh. de que pues, es bien camarada el, el, el vato y... Y pues la mujer pues como que obviamente no se la llevan mal, pero no es, o sea, es... Y es más difícil pues porque ya no nomás es una conexión de dos, ya es de cuatro. Uh -huh. Sí, es como estaba diciendo Adri, no es es de las vibras. Uh -huh. yeah. o, Tú bien sabes al principio, en los yeah. primeros cinco o diez minutos, va a funcionar o no va a funcionar. Sí, sí. O, ahorita vengo, voy por un trago y vámonos. <laughs> ya no <re> ¿Dónde, <laughs> ya se, no se, <risa> ¿dónde <risa> se fue? No, y, y es porque ahorita creo y también hemos vivido que... Lo más que subes, más ojos tienes, más gente que quiere venir a, a entrar a ese círculo porque la mayoría tiene mucha gente y al final del día, ¿qué tanta confianza le trae a toda esa gente? Yeah. It's hard. It's so hard. Vamos a eventos y a veces me siento como mentalmente, ¿cómo es la palabra? Like drained, mm -hmm. like mentally drained. Yeah. Y como te has dado cuenta recientemente hemos dejado de grabar tanto y también de salir tanto. Y hay varias razones, pero una de esas razones es porque yo pienso que con más tiempo que tienes haciendo esto, te vas dando cuenta de, ok, en el principio quieres ir a todos los eventos, quieres conocer a todos, quieres que, oh, mira con quién ando y... Da, 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 da. Pero ya con tiempo vas viendo que te sacan energía y pues vale la pena ir a ese evento. Pues... Yeah, hay, yeah. Is it worth it? Yeah. You know? Is it worth it to feel like mentally drained after going to an event? It, so... Yeah. Te estás conservando yeah, más. Yeah. Recientemente somos, somos más picky a dónde vamos, con quién nos juntamos. Yeah, sí. Es que es un desorden porque como dices tú, o sea, de primero, pues como que quieres conocer a todos, todo, y a lo mejor a los que ves que, que admiras, pues en las redes sociales o <gasps> algo, y ya cuando oh. los ves, a veces en, en, los conocen en persona y desgraciadamente, pues no todo, ¿verdad? Pero hay muchos que en, en la cámara, en las redes sociales son una persona, pero en realidad son otro. Yeah. Entonces, cuando tú los conoces, tú los esperas ver como, como en, en la cámara. Pues es que al menos, como para nosotros, para mí es difícil grabarme naturalmente. Tú ahora imagínate, siendo un papel, no, pues más difícil, ¿verdad? Yeah. Yeah. Entonces, yo espero lo mismo de, o sea, así como los veo, yo espero lo mismo. Ah, que son igual. Pero cuando los conoces en verdad, te decepcionas a veces, gacho. Yeah. Y ya, pues, por eso empiezas como que, ah, oh, que okay, pues para acá, eh. mejor sí, no. sí, sí. sí. Una pregunta media seria. hijo? Media seria. No, es like, algo para, para que la gente sepa, right? So, ¿qué una cosa de valor en su vida que no es material? Una cosa. La familia. Yeah. 100%. 100%. La familia, pues, pues tu pareja, ¿no? Porque. Pues hemos platicado sobre, pues obviamente lo material es bonito, yeah. pero sin la conexión de tu familia, de tu pareja, yo siento que esa conexión es lo que te ayuda, como echarle más ganas, mm -hmm. te motivan. Y uno dice que como hay parejas que... Ay, no sé cómo explicarlo. A ver, yo te ayudo. Como sí. cuando hablas de la pandemia que, oh, a, oh, a, sí. hubo muchos divorcios yeah. porque se juntan las parejas y ya no se aguantan. Yeah. Ya es no... que en, en realidad no se conocían. Uh -huh. Porque haz de cuenta que pues, iban a trabajar, al amor trabajaban los dos, uno acá, otro acá, se miraban nomás dos tres horas, cenaban, nada le puede a dormir, muy y ya. Y al día siguiente igual todo bien, se miraban los fines de semana, y ya está. Pero en la pandemia pues pasaron de verse tres horas a verse las 24 horas ahí y fue cuando muchos parejas eh, o sea, explotaron, pues hubo muchos divorcios porque fue cuando en realidad se conocieron, estaban todo el tiempo juntos les gustó. y valió madre. Nosotros nos conocimos en la pandemia prácticamente. O sea, es cuando te, te Fue cuando me vine para acá. Y luego Entonces, entonces pues eh, llegó en febrero y todo un mes en, en marzo y... todo se estaba cerrando. Yeah. Oh my god, pobrecito. So, Ahora, qué, ¿qué los inspira a ustedes? Han hecho mucho, el tienen futuro, mucho. El futuro. A I mí, mean, oh, well, <laughs> Terminó con los ojos de cállate. No cállate, es cierto. Cabrón. ¿Qué <laughs> vas a decir? Yo bro? pienso que <laughs> para mí es el futuro. Y como estábamos platicando, pues estaba, habías mencionado de la confianza de la gente. Y yo lo entendí como. ¿Cómo lo ven? Como depender de la gente de. ¿Cómo se explica? You oh, look, uh, like you know how we depend So if we don't have views Or if we don't have People that support us We're pretty much nothing Yeah Right So I think um, oh, I lost my train of thought Es que eso de cambiar de inglés a español Me pone nerviosa Tú explícalo en inglés o en español No importa Aquí este canal sí. es versátil Sí <laughs> Wait, ¿qué fue la pregunta otra vez? <laughs> <laughs> ya se me olvidó también Like, <laughs> ¿qué? Que nos, ¿Qué nos inspira? El futuro. Entonces le echamos más ganas de hacer, más ganas de, de tener más inversiones, sino más como el futuro de poder como, este, como por ejemplo, hay gente que tiene un trabajo 9 to 5 mm. y la gente que trabaja allí, que conozco como por un ejemplo, te, conozco a alguien que tuvo un trabajo por 27 años y un día llegó nuevo management y lo corrieron. El pobre ya no tuvo trabajo, ya no tuvo like, aseguranza, like, uh, yeah, benefits. Yeah, yeah. toda la basura. Y yo digo, yo puedo depender uh, de alguien que me pague mi sueldo cada semana, cada dos semanas. Y yo lo veo igual. Si no le echamos ganas, no vamos a ganar. No, nadie va a venir a decirme, hey, te vamos a correr hoy, oh, bye, bye. Pero si yo solo no le echo ganas, no se va a hacer. So yo siento que eso es lo que me motiva, lo que me ayuda a echarle más ganas es pues mi futuro si yo no lo hago quién lo va a hacer yeah. Yeah, es como creo que en, en, la, en el primer parque hablamos de cómo te inspiras a, a ti mismo right en like, mm -hmm. esta te tienes que hablar a ti mismo cuando estás solo cuando no está nadie porque yeah. aunque tu pareja está bien motivada a lo mejor tú no estás motivado yeah. y a yeah. veces tú tienes unos días que no son buenos y así y viceversa vice y es okay cómo puedo ¿Qué tengo que hacer yo mismo para, para que yo esté al 100 y esté ahí no nomás para mi pareja, pero para mí mismo también? Porque, again, eh, mucha gente piensa que social media es perfecto. Oh, que yeah. la vida sí. es bien perfecta, qué faz, qué es fácil. fácil. Yeah. Son risas, lujos, viajes, yeah. al tanto, pero como platicamos al principio, no han publicado, yeah. no han hecho muchos videos, ni TikToks. Por algo. Yeah. Bueno, vi ahí literal, en el camino vi que la última video publicamos en el rancho, dije. Ya, ya tenemos como dos meses que regresamos. So, ¿cómo, ¿Cómo toman ese break? Pues no es que te lo tomen, no yeah. es que digas, ¿sabes qué voy a descansar dos meses? No, es como las amistades, se da. Pues sabes que no puedo, no puedo, no he podido, no he podido. Eh, si sí, no Tenemos dos meses que no publicamos, tenemos ahí dos, tres videos que ya grabamos, pero no yeah. los hemos publicado por algo por una razón, no sé, lo que sea, pero no los hemos publicado. Entonces, toda esa pausa se va dando naturalmente sin que tú la busques porque pues uh, empieza a estar más ocupado, más cosas, más cosas, y a veces como que no te das abasto, pues, y se da la pausa sin, sin querer que ¿Pi se dé? Piensa que también va esa pausa porque se cansaron un poco? ¿Hay que estar? Necesitan un, un break, tienen que respirar. Porque el yeah. principio del año era de la boda, ¿verdad? Después de la boda se fueron a su luna de miel. Yeah. De luna de miel, pues ya están trabajando en sus proyectos. Sí. Que la están usando ahorita en, en su cabeza, ¿verdad? Yeah. Yeah. Pero ¿tú, ustedes creen que también viene ese break porque realmente le han chingado duro día tras día y finalmente es like lo que yeah. necesito. Pues yo siento que para la boda era... Record, 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 record. Mm -hmm. Y la luna de mi al igual, igual, igual. ¿Y porque queremos, no porque tenemos que... Ya, yeah. yeah. sí, sí. queremos. O sea, nosotros mismos queremos hacer eso, pues porque obviamente pues, queremos compartir y queremos hacer y queremos que la gente vea y todo. Pero hubo bueno, ocasiones de que hasta decíamos de que, porque estábamos grabando que dos videos por semana o así, y era de que, ok, vamos a grabar tres y luego que hay okay, cuatro. Había veces que hasta diario, vamos, vamos. Había, yo no sé si se puede hacer tres en una semana Es mucho trabajo Uno piensa que no, pero es mucho trabajo yeah. Y pues todo eso se junta Y es como que cuando llega el tiempo Y como que el amor mejor internamente explotas poquito De que, ¿sabes qué? Como dices tú ya, es tanto, es tanto Y hasta que naturalmente Tienes que descansar yeah. a huevo uh -huh. Pero ¿tú, tú que eres Siempre andas en la movida ¿Cómo te das esa Ese espacio para relajarte? tienes no, que tener ese tiempo para no ti. No existe. <laughs> no, pues fíjate que yo no soy mucho de como darme espacios de relajarme y todo, pero aprovecho normalmente cuando manejo 20 minutos de la oficina a la casa, le subo a la pinche música y vámonos. Y así me relajo y ya llego a la casa, ah, toma, ya llego bien relajado y, y, y ahí es como donde pienso y todo o normalmente siempre antes de acostarme Rezo, le doy gracias a Dios, todo lo que hice en el día, este, y yeah, prácticamente eso. ¿Has tenido un día últimamente que como se te ha hizo, ha sido mucho ahorita? Like, ¿Te sientes cansado o um, derrotado en, en una forma? Mm. Porque lo, lo, la, en, en, va para los dos, porque pienso que cuando trabajas tan duro por mucho tiempo, a veces te te da donde dices, le Estoy chingando día tras día tras día, no mames, estoy bien cansado y no se y no se me está dando todavía. Ya, yeah. ya yeah, yo siento que hace un tiempecillo andaba como bien aguitado. de veras como, como, ah, fuck, ¡fuck! Y luego nosotros no somos como que, no sé si no nos gusta o, <laughs> o nomás nos aguantamos, ¿verdad? Pero no somos como que de darnos lujos de que esto y lo otro, porque yo a veces veo, pues este, uh -huh. compañeros amigos en las redes sociales que qué bolsa de marca y qué este, el otro y está bien verdad pero nosotros no somos como de así así entonces yo yo miro como que fuck tengo ya dos tres años chingándole y no veo nada ¿eh? pero como que un tiempecito sí andaba como que me dio agüitadón pero ya últimamente como que ya ya me agarré la onda otra vez pero cómo sales de, de esa de esa etapa de ese momento sé que no dura tanto para ti porque siempre andas en la movida, pero ¿tú crees que es eso? ¿Que porque andas en la movida, tú sabes que no te puedes quedar mucho tiempo en, en ese momento? No sé, porque, bueno, para empezar, por ejemplo, yo, yo estoy acostumbrado de que yo una siesta no la tomo, a menos que ande muy madreado. Yo sí. Y, y yo sé que aquí en, en Estados Unidos es como normal, o sea, mm. yo veo que mucha gente lo hace. Pero yo vengo de una familia de que le chingan desde que se levantan hasta que se acuestan y luego más nosotros, porque mi papá tiene una tiendita. Entonces, cuando no hay trabajo en el campo, o las vacas o esto, oh, estás yo, quiso okay, que a la tienda. O sea, no había un momento que yo decía, oh, voy a jugar Nintendo. O todos mis compañeros que jugando voleibol, fútbol o todo. Ni madre, yo no podía porque tenía que estar en la tienda. Uh -huh. este, entonces, yo, yo crecí así, pues, y yo acá por este rollo también, o sea. Gracias a eso, también yo no soy de que tomar tantos descansos. O, 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 ahorita voy al rancho. Antes íbamos un mes y medio, dos meses, chingón. Pero ahorita ya con tanto trabajo, voy al rancho y, y automáticamente en, en una semana y media ya vámonos. No, tengo que chingarle, tengo que trabajar, tengo que hacer vez, esto. Dijo, vamos a ir de vacaciones. No, llegando que. Va a venir esta persona y esta persona. Vamos a hacer esta sesión de fotos y luego vamos a ir acá. Vamos a hacer esta sesión de fotos. Dije, yo pensé que andamos de vacaciones. No, me puso a chambear. Que nos encanta hacerlo porque no es. Ya, yeah. you know, yeah, no era es como una chinilla, chinilla, Era pero divertido. Pero aunque estemos allá, que de vacaciones, que es que vacaciones, no, no. Todavía anda trabajo. Y a veces se desespera. Allá, como ya ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir. Porque aunque hay internet y hay todo, en el internet no está tan bueno. Yeah. Él se siente que tiene que estar acá. Y en el principio, cuando empezamos YouTube, había días que, oh, pues hoy nos vamos a quedar a ver una película. Y bien seguido pasaba eso. Was like, I was like, damn, esto va a ser mi vida. De hell yeah. <laughs> Puedo hacer lo que yo quiero todo. No, a veces me levanto y él ya se fue a la oficina. O como que ya yeah. recientemente, como que. Es que yeah. pri al principio siento que YouTube era como. Lo más grande que teníamos. Ya, yeah, lo no, mirábamos como lo máximo. Negocio más grande. Yeah, so, yeah. Todas las canicas las apostábamos a YouTube. Y ahorita obviamente lo estamos haciendo, pero ya ahorita a lo mejor no es lo más grande. Mm -hmm. Y ya tenemos más cosas. Entonces ya obviamente, pues, ¿qué es la importancia youtube YouTube? Pero también a esto, y también a esto, y también a esto. Entonces ya como que... Yeah. Ya son tantas cosas que yeah. pues ya no, no te puedes... Sí, a veces lo veo como... Y yo me relax, George, Relax. relax. Ok, so dónde ¿dónde ahora...? Se ven en lo bueno. ¿Dónde está el balance de ser negocios y ser pareja? Mm, yo pienso que nunca hemos batallado no. con eso. Yo tengo una ventaja bien chingona. Que mi mujer no es como... O sea, a mi mujer no sé si le encanta o no, pero es bien trabajadora. <laughs> o sea, por ese lado no batallo... Si me hubiera ganado porque, un rico, donde no tengo que hacer nada. <laughs> no batallo como que... Hay que hacer esto, obviamente reniega, siempre va a renegar, es su es naturaleza, pues. siempre va a renegar, pero al final del día lo hace, pues o hace esto. ¿verdad? Entonces yo por ese lado nunca batalla, pero también es de que, ¿sabes qué? Pues ya le chingamos, pero no es como que le pensamos que, oh, ya trabajamos dos semanas, nos merecemos una semana, no, literalmente podemos salir y comer todos los días afuera en una semana, pero luego pasan tres meses y no salimos, pero no es que lo planeamos, simplemente se da, todo depende de lo ocupado. Y hay ideas que sabes qué? andamos arreglados, vamos a tomar una foto. Chingues madre, vamos a un restaurante. Hay un restaurante que nos gusta y es carillo. y Pues no tan caro, ¿verdad? Pero no es un restaurante que vas todos Joey's? los días. Joey pues. O sea, me gusta Joey's un chingo. So <laughs> Entonces, ¿Sabes qué? No, todavía It's no me invita, pero. Pepe, favorite. I think we gotta go. <laughs> Tenemos que ir. Tenemos We've que que never go. invited anybody. We just go by ourselves. No, voy a ir aquí con mi, con mi compadre. Let's go today. Let's go right now. <laughs> okay. Sí, me tienes que dar un, un ride en la. En la nueva. We love <laughs> Aunque sea en la, en la cajuela con México, güey. Está ah, bien. No hay pedo. So, no, te amarro bien porque. Okay, que hablando caer. de troca, yo voy a mencionar algo que a lo mejor él no quería mencionar, pero. Es, no, no, está bien, está bien. Yo no... Yo no <laughs> él, él no Él no tiene. Yo no he dicho nada, yo me volteo él para Él no casa. puede decir Tony nada. Hani se dio su lujo, que él siente que no se lo merece, pero se dio su lujo de comprarse la troca de sus sueños. <risa> que. <risa> pero si te has dado cuenta no lo publicó nada 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 y no vas porque como que hay algo dentro de él que yo no sé qué es I don't know <laughs> tú crees que te, te mereces los lujos uh, porque básicamente son los los frutos de, de tu trabajo sí 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 porque sé que esta troca lo hablamos como hace de un año y algo donde no, no, yo tengo como tú, dos años en tú mi dijiste cabeza. la Jeep la quiero no, pero aquí hay la diferencia. Hace dos años lo iba a comprar como y no iba a ser algo. No, no digo que ahorita es algo smart, ¿cómo se dice? O sea, como que no íbamos a, a o sea, como que ahorita no sufres tanto. Sí, uh -huh. antes yo me hubiera muerto si se compra esa troca. No, pero pone que hace dos años y medio yeah. y yo pensaba una, una chévere, algo así más tranquilo. 4 por cuatro. Pues sí, o sea, así. <laughs> es porque es uno del rancho, pues, sí, ¿eh? sí, aquí sí. no se ocupa para nada, pero 4 por 4 oh, sí, que diga ahí las yeah. de trotas. Pues no tenemos que meternos mucho en los detalles yeah, de yeah. la troca. El punto es que se compró algo que él quería y siente que todavía no se lo merece, pero yo digo, sí se lo merece, aunque todavía no me gustó que se lo compró. Yo no quería saber nada, Mike, tú vas a ir sola, yo no quiero saber nada y lo dijo, dije dije <laughs> Alguien le pregunta, pues cuántos te salen los pagos. Yo, la la la, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada. Pero sí se lo merece. Si hay algo que yo veo es que se lo merece una y mil veces porque yo veo atrás de cámaras, ¿me entiendes? Yo veo todo lo que hace atrás de cámaras y bien merecido, aunque él siente que no se lo merece. O si ¿sí estás platicando, de, ¿qué piensas tú de tu esposo? Que a lo mejor nadie lo ha escuchado realmente. O maybe he doesn't even know. <laughs> Déjame los quito. Deja pagar esas tarifas. No, yo. ¿Why am I getting emotional? ¡Ew! No te dejes llevar por sus redes, este. Yo dije, hoy no me va a hacer llorar. No, no voy a llorar. Pero estaba hablando con una amiga ayer, antier. ¿Why am I getting emotional? ¿What the hell? Y yo le estaba platicando de. what the hell? why do you always do this to me? yo nomás pregunté una pregunta porque being emotional right now, like you could just tell, like in your eyes, like, el cariño y el amor que le traes a jorge es algo que en pocas palabras, only you can really know how you feel about that. but like, if you could put it into words, like, what would that be? <laughs> um, <laughs> I don't know if I, I can put it into words, but oh, God. Nomás le tengo mucho respeto y me siento como orgullosa y bendecida de tener un esposo como... <laughs> <laughs> no guy. nos hagas llorar. No, no. Pero, <laughs> me, pero me da porque la relación que ustedes tienen para mucha gente en las redes que los, los miran Ustedes son un ejemplo muy grande para ellos. So, para que la gente entienda un poco ese amor que ustedes traen para cada uno. Si los pueden decir, like, ¿qué tú sientes de Jorge y Jorge de tu mujer? Like, ¿Qué significa Adri para ti, güey? Todo. Ad Trae todo, el paquete completo. <laughs> Trae todo, es como el significado de, de, de amor, de respeto, de, de todo. O sea todo lo bueno trae trae mi mujer y aparte también si le busca también te pelea y también reniega y o sea todo lo que yo necesito lo tiene aquí mis ojos qué ha hecho a Adri para ti en tu vida todo <laughs> ha hecho todo ella fue la que prácticamente yo andaba para la chingada como pues no andaba para la chingada ¿verdad? pero sí, no, prácticamente chingada. fue el, fue <laughs> fue la que me ayudó como a... A salir adelante, pues. Y no como mucha gente piensa de que oh, se lo trajo y ya lo está manteniendo. No, literal, su forma de pensar, su forma de ser, todo fue como lo que me abrió los ojos entre lo que está mal y está bien y, y vamos. Dijo, aquí está el camino, este es el bueno y ahí me fui y ahí vamos. Pero sin ella, a lo mejor, no, no anduviera haciendo lo que ando haciendo. So, George Siguiente pregunta. Next. No, I'm just kidding. Pero uh, como estaba mencionando hace ratito que no pude terminar, le estaba platicando a una amiga en allá Alejandra que dije yo quiero que todas mis amigas y mis hermanas conozcan un amor. Yo no sé. Can. I can't even finish my damn sentence. <laughs> Next question. Next question. Ahora que odias de Jorge, sí. no, está más fácil. Ahí sí no batalla. No, como te digo, es, es, creo que ahorita it, it's es catch up. Ahorita estamos nomás um, viendo la vida después de su boda, de este año 2023, que uh, creo que para muchos ha sido un roller coaster, un raite que no, nunca se lo van a olvidar, ¿verdad? Pero hay momentos buenos, momentos malos y al final del día like, somos, somos como somos porque pasaron esas cosas mm -hmm. te dice tu lujo tuvieron la boda ahora traen una nueva marca que van a sacar so qué tú yeah. oh, oh. Marcas. <laughs> dos yeah so qué es qué es el final no cómo se, se mira el final no se sabe no se sabe porque cada año sale cosas que nunca nos habíamos Esperado. Ya, yeah. esta, esta, <laughs> esta marca... <laughs> esta marca que traemos ahorita, sí, este... Vamos a hablar es de Es una eso. marca de gorras nueva, se llama de registro. Estas son las dos gorras que traemos. Este, y literal, nosotros ya tenemos la marca de Pranoche que nos está haciendo el honor de portar una de nuestras gorras. Eh, se dio gracias a un buen amigo mío. Raúl le manda un saludo, si sí, sí, está viendo, y si no, también ahí mándenle el video. Raúl Agacho. Bueno, <laughs> este... nosotros ya teníamos nuestra tienda, pues vendíamos cosas de México. A mí me encantan las cosas de artesanía, todo lo de México, que, que las arracadas de plata, ah, hechas a mano. A mí me encanta todo lo hecho a mano, los cintos, todo ese rollo. ¿eh? Y está, todo está precioso, pero desgraciadamente es algo caro, pues porque pues, es a mano, las horas que lleva fabricarlo, aparte, pues traerlo de México, es caro. Y, y pues yo tenía eso. Y Raúl, él tiene su marca de gorras, se llama Honker, para que vayan a checar las gorras. Y me decía, vende gorras. nada, ¿qué chingado voy a estar vendiendo gorras? Vende gorras, güey. Tú puedes vender gorras, vende gorras, vende gorras, vende gorras. Y me estaba, chingui chingy, chingy, Bueno, dije, bueno, pues voy a hacer un diseño. Hicimos uno, que fue uno del torito con la bandera de México. Y pues les gustó mucho a la gente, pues, no sé si por el diseño, no sé qué rollo. Pero pues para empezar, pues yo estoy orgulloso de ser, de ser mexicano y dije, pues lo vamos a meter la, la, la bandera de México, algo que nos identifique, pues un torito, son vaqueros, todo ese rollo. Y de ahí empezó, a, empezamos a hacer las, las gorras de, de peranoche y pam, 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 empezó. Gracias a Dios, va funcionando, va bien. Y esta idea nomás un día estaba viendo ahí en las redes sociales, miré algo que me gustó, dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto pero enfocado en, volvemos al mismo, en el rancho, pues. Uh -huh. Y yo las veo, porque mucha gente me dice, ¿por qué no las metes donde mismo en Pero Anoche? Es que yo lo veo completamente diferente, pues. Yo, es un estilo diferente, este, un tema diferente. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una marca aparte, pues aparte quiero crecer algo uh -huh. que no tenga que llevar a fuerzas el nombre de Pero Anoche. Y así fue como nació la idea y, y la neta me emociona un chingo este diseñar, me emociona un chingo todo ese rollo y, y, y pues estoy emocionado ya por por lanzar estas estas gorritas y también estoy bien orgulloso porque mi mujer trae también ahí un proyectito nuevo. ¿Quieres oh, <laughs> platicar un poquito? Va a mandar un mensaje, y borra eso, por favor. Delete it. No tengo. I'm starting my boutique with dresses. So um, voy a vender como puros vestidos, puros um, outfits como para salir de, de fiesta y todo ese rollo, porque es lo que me encanta y es lo. Cada vez que me pongo un vestido me, me lo piden. ¿De dónde el vestido? ¿De dónde el vestido? Yeah. And I was like, damn, dude, like. Siempre, ya tengo años. Ya, yeah, Y es que yo veo como que les encanta su estilo, pues, o sea, les gusta mucho cómo se viste y pues tienes que hacerlo. Tengo por, años queriendo hacerlo y dije por fin... It's time. It's, it's time. time. Yeah, no es porque... Como le, nunca me, me voy a cansar de decirlo, mucha gente los admira. Lo, las botas que te pones, la, los pantalones que te pones, las cachuchas, todo eso. Like, quieren tener algo mismos para sentirse... Que son parte de, de su equipo, de su vida también, ¿verdad? Como... Me encanta lo que estás diciendo de las, de las gorras y también de tu marca. Que ahora están haciendo una línea afuera de Pero Anoche. Uh -huh. Pero Anoche ya está establecido. Ya sabemos que viene con todo y no se rinde. Pero para también sacar otra marca afuera, tiene que haber algo especial de los creadores de, de, de esa marca, ¿verdad? eso puedes... Ahora creo que es, es una señal o un aviso que la gente los ama, los admira y no no importa qué saquen tienen una comunidad atrás de ustedes que hey te vamos a apoyar y eso es lo que es chido porque la marca que está sacando de, de gorras es diferente yeah. tiene su mm -hmm. estilo del rancho pero de Jorge verdad and that's what like Ahora se viene algo increíble, ¿verdad? Porque yeah. la gorra sale... El 27. 27. Esa semana que uh -huh. que es? ¿El viernes? El viernes, el viernes yeah. sí. sí. Es por... que sí, cuando... Yo sé que cuando diseña, diseñamos, pues, para la marca de Paranoche, es como, oh, it's cool, yeah, we love it. You know, we have so much fun. Yeah. Pero cuando veo que anda... Él 100% diseña estas gorras. Y... I, se duerme a las 3, cuatro de la mañana diseñando y el brillo en sus ojos cuando lo ves platicando de las gorras diseñándolos me pregunta este color este color y yo pues se ven iguales y no 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 <laughs> like se mete tanta emoción a sus gorras y a este proyecto like I'm so so proud of him he's really worked really hard on this ojalá que él también se sienta orgulloso de él mismo cuando el 27 de octubre, ahí, para ahí veremos que yeah, es dope, man. Like, um, el, es sacar algo nuevo y para mirar ese fruto que, que haga bien, pues it, es como decirte que más necesitas para que mires tu valor, verdad? Tienen un, una marca chingona, van a sacar otra, ahora tienen su oficina, sus lujos, sus viajes, like. ¿Qué más tienes que hacer o tiene que suceder para que miren, hey, eres especial, so para like what would that take? Como que sigue, I don't know. <laughs> para que like to realize how great you are, basically. Pues yo ya me siento great. <laughs> Como dijo alguien el otro día, ¿quién dijo tú? ¿Comparta tamarindo? El tamarindo, ya. Yeah. Che viejo, ah, le mando un saludo al cabrón. Eh, cuando en la boda andábamos, eh, como que alguien le empezó, le empezó a hacer, alguien externo a la boda, yeah. el día de la boda con Tana, Allá afuera de la iglesia, es que tuve que esperar ahí un ratito. <laughs> y a veces el viejo, le, le dije a, a mi compadre también, le dije viejo, no quiero que vaya a andar ese pinche día de la boda con sus pinches Louis Vuitton ni Gucci, ni la chingada, le dije, no quiero que ande llevando marca porque no tiene que opacar al novio. Se me va ahí tranquilito, ¿eh? ¿ah? Yeah. Y me hizo caso. No andaba nada de, de marca ni nada. Pero el viejo traía una pinche corbata de oro. Acá, oh, yeah. ¿sí la viste? Sí, sí, sí. Pinche corbatón así, de oro. Le dije su chingada, man. Dije, dije viejo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, 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 que la chingada. Para tomar el viejo. Eso estilo, pues, eso estilo de, de vestir. Pero antes de, de entrar a la iglesia, cuando están ahí, que fue a comer un pinche, no sé, no me acuerdo qué chingada me crepa dijo. crepa o algo. Una crepa o algo. Y que se arrimó un vato ahí que se la empezó a, le empezó a cagar el palo. ¿Que, que, ¿Quién se va a casar? Y que la chingada. Y que por qué todos andan muy curros. Y que chingui, 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 y ¿Usted qué? Usted es el novio. O sea, que empezó a chingar. Y literal, pues alguien, no sé ni quién era. ¿Y tú qué te crees, la mera verga? ¿O qué? Pues este ya vio, vio que con la intención con la que venía le dijo: No, hijo, no se confunda. Le dijo: Yo no me creo la mera verga. Yo soy la mera verga. No, pero que la chingada. Le, oh, le dije: Yo soy la mera verga. Y, y dice que como que, que, que la chinga y se asustó y se fue a chingar a su madre yeah. dije yo quiero esa misma confianza esa, la confianza, es, esa es la yeah, confianza hell que yeah. se necesita ya yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, pero... a veces se me olvida que hay gente que nos ve y que nos quiere I forget like, I literally forget a veces vamos y alguien me dice oh my god te puedo pedir foto y yo like es a, quién, a mí ¿a quién está <laughs> I forget I legit forget Yeah. Y cuando me platicó esa historia, I was like, oh, that's, that's awesome. Dije, yo quiero, yo quiero esa confianza. chingón. Ahí viene. Man. So, little Uf. life update. Ya creo que la gente ya tiene más o menos una idea donde, dónde andamos. ¿Dónde andan? Um, pregunta bien, bien chida. A ver. ¿Están felices? 100%. Ya. Yeah. Me acuerdo, no sé si en el último podcast, en uno de los podcasts, me, me preguntaste como que si estaba orgulloso y feliz. Yo como que le pensé ahorita 100%, sin dudarlo. si so, ¿sí estás org orgulloso de yeah. ti mismo? Sí, ahorita sí. Y ahorita está más feliz. Ya. Yeah. Bien pinche feliz. ¿El video o no? O nomás le no, el video. ¿O el video? video. Oh, Tienes que ver algo. Oh, shit. Otro negocio. ¿Me pago la...? No, no, no. No, no, no. no. Ah, ¿sí? You could push play and then put the sound. Oh, Jesus. <sighs> no. A lo mejor, nah, tú nah, no, no What happened? <laughs> 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 what the... <laughs> what the f*** <laughs> oh i don't i can't say this oh my god <laughs> Uy, put it back <laughs> no I think you got it in the camera Yep. ¡Uh! Son andan felices. Ya, yeah. 100%. Por eso ando bien chigona. Oh, pues siempre, ¿verdad? Sí. Pero no. Pero más. ¿Y cuándo sale esa, esa noticia? Esta semana. Ah, ya yeah, la semana que entra. Y Chingón. Son prácticamente, por los que no vieron el video, vamos a ser papás. Ya. Yeah. No, yeah. ahora salimos. Vamos a salir. No, yo sal? no puedo. Ahora se chingan todos, ¿no? pues está bien. Salimos. ¿Tra tra trae mucha fe. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Ahora se explican todo un poquito más. Ahora... No han publicado, ya no salen. Pues, todo lo que dijimos es la verdad. Ya, yeah, yeah. es la verdad. Pero también... No nomás pues... es por eso. Ok. Pero... ¿Cómo se sienten? Y en chingón. No, yo cuando me dio la noticia dije, no, man. Es que es otro pedo, pero, o sea, es... Oh. Tú dime, ¿cómo se siente? O sea, es, es una pinche sensación, es... Siendo... Siendo padre es lo que me salvó la vida. Siendo padre es lo que me motiva cada día. Es lo que... Te levanta de si, la pinche me, cama también. Sí, sí. sí cuando sí. andas bien fregado, te vale verga porque ellos cuentan en ti. Ya. Yeah. ¿Verdad? Y, y eso donde... I mean, el bebé sabe, like, ayer... Andaba allá en Santa María, tres horas de aquí, pero mi niño tuvo su juego de soccer ahora a las 8 de la mañana, o so me vine en la noche. Okay, él me necesita. Yeah. Y no a veces como, eh, ah, he platicado mucho de esto, pero cuando tú no quieres levantar, tú ya estás bien aguitado porque la vida no te está dando lo que tú te mereces o piensas que mereces, tú sabes que aunque te quieras rendir, esa ese niño, esa niña te está mirando y, y ellos dependen en ti. Mm -hmm. una, lo dijimos en en inglés, pero lo he escuchado en inglés. Pero lo más, la cosa que me saca de onda es que nosotros somos responsables para la niñez de alguien más. Oh, sí. I'm responsible for somebody else's childhood. Their core memories. Their core memories. Uh, ¿Verdad? Everything? Porque de niño a mí tenemos nuestros momentos que sufrimos o donde estaban muy duros o nuestros papás estaban muy, muy duros y ahora nosotros... Se resiente, se resiente y sí tiene mucho que ver con el comportamiento ya después cuando vas creciendo o ya de grande después pues, yeah. y está cabrón porque a veces uno piensa, nada este niño no se acuerda, pero yo siento que oh, yo como, como niños es que pues todo es nuevo, tiene la memoria fresca, o sea, es... Y luego hay, hay, hay recuerdos que se te quedan grabadísimos y nunca los, los vas a sacar con nada, pues. Entonces yeah. está cabrón. Por ejemplo, mi papá tiene un, una foto de cuando, hace chingo de años, no sé si ya había nacido yo o todavía no, pero él vivía aquí en California y tiene una foto en un parque. Salen dos, dos monas en una, una banca y él está en medio así, tiene una vestida de azul, otra de rosa. Literal, esa foto yo creo que la vi una o dos veces. Pero se me quedó como grabadísima, como muy cabrón. No sé por qué, no sé si porque me imaginaba el parque en Estados Unidos y la chingada. No sé. Ayer, Antier, Antier, antier andábamos en ese parque en la noche. Vi. Ni siquiera pasamos junto a la banca. It was dark. Estaba oscura, no había luz donde estaba esa pinche banca. Pero literal, como que nomás así, y de rojo la vi. Y se me vino la foto así, pum. Dije, mi papá tiene una foto ahí. Yo quiero tomarme una foto ahí, literalmente y fui y o sea ahí es y yo yeah. no sé cómo chingabas, pero me, ac me acordé cuando la vi yo no sabía yo no sabía en qué parque se había tomado la foto no sabía nada pero cuando vi dije esa es la banca donde mi papá se tomó la foto y está muy cabrón de los recuerdos que tienes yeah. cuando cuando ¿Qué, niño pues ¿qué, qué creen que va a cambiar siendo padres para pues ustedes ahora sí que yo creo que todo ya yeah. No. Y yo pienso que como que los cambios hasta ya empezaron porque empiezas a ver y no yo lo digo porque aunque estoy embarazada y no quiero salir también viene como que eh, no vale la pena ir aquí porque no quiero juntarme con esta persona no, la neta no me la llevo bien con todos pero como que la energía me entiendes yeah. entonces yo siento que ya empezó los cambios este como cambio. que le piensas dos veces a qué mm -hmm. fiesta quieres ir y, y y no nomás de fiesta yo sé que hablo mucho de fiesta porque los videos 90% del tiempo era de fiesta era de party era de Si mm -hmm. no you know, shots shots yeah. shots la o gente sea, como, nos ve, como Picolandia hey, un shot un shot yeah, nos yeah. ven y luego, luego nos quieren ver borrachos ¿me entiendes? Yeah. So, obviamente va a cambiar eso yeah. va a haber cambios pero yo sé y siento que por por bien was, cuando te cuando te enteraste how do you feel But, did, but like did you have already like a feeling? Mm. Or just like hey, we gotta try it. we gotta No, I I wasn't expecting it. <laughs> no. We could talk more about this after because yeah, I yeah, don't yeah. want to get too him to No, the no, no, definitely, definitely. <laughs> but, <laughs> but we haven't seen you in a cool little minute. Yeah, but now so. I know why. But <laughs> es como dices, yeah. ustedes están juntando con Con parejas, pues ahora juntarnos con papás, ¿no? Ya. Yeah. Sí. <laughs> Vamos a llevar los niños a jugar cool al Mira, te, te voy a prestar a mis dos niños. ¿Para, y para entrenarme? A... Sí. No, 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 ¿para qué? Ya decidimos. <laughs> oh, pues también son padrinos. Oh, sí. También son padrinos. Oh, y lo tenemos yeah. en chinga chingaleja. No, y luego, tú, tú y ya ustedes ya saben, nunca se puede decir no. No. Ay, no. No, no, puede. no. Ayer vino y le enseñó una silla rota que tiene en la casa de abuelita. ¿Quieres ir a la tienda? Fuimos y le compramos una silla de 80 dólares porque el niño quería una silla. Eh. Y le llevamos a dos tiendas porque las primeras dos sillas... Oh, o no le gustaron. No le oh. gustaron. Oh, y tiene tres años el niño. No, es cuando llevo a Noah a Target. Él nomás, oh, one thing. no one thing turns into this big ass toy que vale 60 dólares. Y ya tienes todos los juguetes mañana de aquí lo vas a querer, pero bueno. no ya perdió los juguetes que compró no. dijo que me go back <laughs> no, como ahora tuvo su juego y no se, es a las 8 de la mañana Es velado. y no no quiso jugar y hey, si juegas te llevo la target Ok. jugó hizo bien después del juego hey que me go la target dije no mames ah. Sí, se acordó. Que no, sí. Este, o sea, vete, vete a dormir primero. <laughs> De <descansa>? <laughs> right, so, si nos pueden dar, ¿cómo funciona una relación? Ahora que ya están casados, ¿qué es las tres cosas que para cada, la gente que está escuchando, ¿qué es, las tres cosas que es manda, mandatorio ¿Sí, para que funcione una relación? La primera, número uno y la más importante: comunicación. comunicación. Ahí está. comunicación y respeto respeto sí, 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 la tercera no sé, esa es buena la tercera, pues, uh, comida porque cuando no comen hablando de comida, no I'm gomen, hungry uh -huh. all day yeah. so I'm only thinking about what I'm going to eat after this tú dijiste una una frase en el primer podcast que hizo muy bien que, ¿tú crees que tiene que ver Playton en la relación? oh sí Oh, yeah. Es, ¿Ah, no se es, quieren pelear, I'm like, who, we fight Es normal. The es, el, el pleito es muy natural, pues. Y, y mi vieja le encanta pelear, pues. Le encanta. Y luego, pero luego no se aguanta. Le echo yo también y ya. Lloro. No. Y ahora y la chinga. Y entonces, ¿para qué empiezas? Más me deja No, acá. pero es que a veces yo. I have, I have, ok, yo crecí con cinco hermanas y, y hermanos, ¿verdad? Y. Pues nos peleamos todo el día. Es lo so, que y sabes. Es cuando andas con tu pareja y no, gracias a Dios, Jorge tiene mucha paciencia. ¿Qué? Y a veces no me quiere pelear. Y ¿Qué? Tipo, bueno. ¿Qué dices? Te despiertas y hoy es día para pelear. <risa> <risa> Chingue su madre. Ok, ¿so cómo se dan su tiempo? ¿Lo tienen que hablar ahí, ahí? ¿O se tiene que dar? Ya ahorita, luego, luego, de volada. Pues la verdad, volamos, ya, volamos ya la mano tenemos ahorita. buen tiempo. We haven't thought about anything like big. Te das de comer nomás, ¿verdad? No, a ver, gracias vamos, a Dios, Jorge se come lo que sea. Y vamos a ir a Ao y ya, para que te contentes. I'm not a, like a good joke. cook, pero Jorge, o sea. Pff, I'm like, le eché mucha sal, ¿verdad? Está riquísimo, mi amor. I'm, I'm a bueno, está está buena, está buena. Me ponen de limón ahí atrás. Yeah. Oh, oh, man. Quitándole well. la sal. Así pone encima. <laughs> Ten Ay, cuidado cuando vayas para casa, ¿eh? Ya no te va a hacer de comer. No, todo bien, todo bien. No, pues. But... Muchas gracias once again for. No, no, gracias por la invitación. Yeah, por, por venir. Me. Ojalá que eso los inspire a hacer otra vez su parque. A volver a no. reabrir nuestro podcast. I was nauseous. I was sleeping all day. I just didn't have the energy. Wait, ¿tú, te, tú tenías morning sickness? ¿O tienes morning sickness oh, tú? también le dio. Al principio, pero literal, ya no era de que me dijera de que, ay, tengo mareos. Y, ay, yo también. No, ni madre. Yo estaba en la oficina, ya. mujer en la casa, 20 minutos de distancia, ¿verdad? Y de pronto me daba un chingo de como asco y ganas de vomitar. Y, y digo, bueno, déjale, le mando un mensaje. Yo le decía, oye, como, como que tengo mareos Ah, yo también. Así es cierto. Porque yo, hay, un, hay uno en el rancho que es bien huevón, huevoncísimo. Y decía, no, que yo, que, que me doy la cabeza y que me mareo. Y dije, te pinche huevón, nomás no quiere trabajar. No, pues sí se siente algo ahí. Pero yo nomás sentí como, ponle unas tres veces. Y nomás como al inicio. Ya, ahorita ya. Ya no. Un no día, Un hey, sueño todo el día. Gracias, te... <laughs> me siento bien. No, pues felicidades yeah, una vez sí. más. Sé que. Wow. Va a cambiar las cosas un poquito. Sí. A ver, sí, a ver sí, el sí. va a haber tres. Hey, aquí sillas, una silla no vamos a tener un babysitting service al otro lado de aquí. Ya está. No, no se preocupen. Yeah. Pero no. Pepe, el Pepe ahí cambiando pañal. <laughs> no, él no. <laughs> ¿Por qué crees que cargamos a, a dos mujeres en nuestro equipo? Porque ellas son, ahorita una de ellas, uh, Becca, está cuidando a cuatro niños ahorita, Hola. que son de su hermana. Oh my God. Y le dijo, oh, pues si tengo que tener los niños ahí, pues ahí va a estar con ella. Oh, man. Bueno, man, orgullosos de ustedes, thank primeramente you, yo, like, so bien, bien orgulloso de Igualmente. ustedes por tanto esfuerzo, trabajo, 20-23, como... Si lo puedo poner en términos, es gente mira su trabajo ahorita. Esos son los frutos. All that hard work, todo el esfuerzo que se han hecho desde mm -hmm. el rancho, leaving your job, to haciendo este equipazo que tienen. Es increíble. Es una de las cosas donde yo admiro, los admiro mucho y son un ejemplo oh, thank a you. todo dar. So, sé que van a ser un, unos papás bien en chingones los una padres mamá padres. una mamá bien llena de los mejores un papá bien trabajador y es, es niño niña van van a okay, tener van a tener a los mejores padres wow. so. thank you thank you thank muchas gracias you. a ustedes surprise surprise motherfuckers <laughs> it's a podcast baby most authentic <laughs> most organic <laughs> let's go yeah. wow look at that one huh?